Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del seminario de introducción a la modelación epidémica. Entonces vamos a probar los dos resultados que tienen que ver con la estabilidad global de del estado endémico, del estado de equilibrio endémico para el SIR con demografía. Pues vamos a ver la prueba de los dos resultados que dejamos escritos la vez pasada. Terminando eso, vamos a empezar a escribir dos modelitos. El primero es un modelo de transmisión vectorial, que es el clásico modelo de transmisión de la malaria. Y vamos a ver el modelo SEIR, en donde estamos suponiendo que el tiempo entre la exposición y volverse infeccioso pues es considerable, ¿no? Para esos dos modelos vamos a hacer el análisis de la misma forma. Les vamos a proponer un par de resultados que provienen de la ecología matemática para tratar la parte de estabilidad de los puntos de equilibrio de esos modelos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a ver qué tanto tiempo tenemos, en cuánto tiempo podemos terminar, ¿no? Y a ver si nos da tiempo de ver todo. Ok. Entonces, los dos resultados que teníamos eran vamos a suponer que R0 es mayor que 1. Entonces, y bueno, vamos a acordarnos. Déjenme escribir el sistema. Y luego ya seguimos, ¿no? Porque no estamos con el sistema completo, sino con el sistema reducido y adimensionalizado, ¿no? Entonces esto es x punto igual a rho por 1 menos x menos r0 xy y y punto igual a r0 x menos 1 por y. Ahora sí. Digamos que este sistema se llama estrellita. Y el teorema nos dice que si R0 es mayor que 1, entonces estrellita no tiene órbitas periódicas. Ni ciclos separatrices compuestos. Ok, ¿cómo hacemos la prueba de esto? Entonces vamos a aplicar
el criterio de Dulac Ben Dixon, que lo que nos dice es que necesitamos que para alguna región las funciones del lado derecho, que digamos esta va a ser f de xy y esta va a ser g de xy, necesitamos que esas funciones sean continuamente diferenciables en la región que nos interesa, y vamos a obtener una función de Dulac que nos va a hacer el truco que necesitamos, ¿no? Ok. Entonces, hacemos z igual a x, el abierto correspondiente al primer cuadrante. Tenemos el primer cuadrante sin la frontera, ¿no? Y la f pues va a ser rho por 1 menos x menos r0xy, y la g va a ser esta de abajo, ¿no? Entonces, para d idénticamente igual a 1, el criterio de Dulac Ben Dixon nos dice que parcial de f respecto de x más parcial g respecto de x, de y, perdón, tiene que pasarle algo, ¿no? Esto tiene que ser o estrictamente positivo casi donde sea, o estrictamente negativo casi donde sea, ¿no? Entonces nos tenemos que fijar en el signo de esto. Pero bueno, esto es menos rho menos r0y más r0x menos 1. Ok. De aquí, ¿cuál nos tiene que preocupar? Si se fijan, este de aquí, este y este son negativos, ¿no? Las y's, por donde nos las estamos tomando, son negativas. La rho es un, rho es un parámetro adimensional positivo. R0 es un parámetro positivo. Entonces, el único problema es cómo es todo esto, esta rho más R0y más 1 respecto de R0 por x. Y lo que vamos a tratar de hacer es mandarlo a ver al mago, ¿no? Pues ya probamos para d idénticamente 1. Ahora, ¿qué tal si usamos otra d que nos ayude a olvidarnos de esa x? Digamos, ahora tomamos de x y y igual a 1 sobre y. Tomamos la z igual, d es continuamente diferenciable ahí, porque no llegamos a la zona donde la y es igual a 0, ¿no? Entonces, tomando la parcial respecto de x de la de f, d por f, más la parcial respecto de y de la d por g, esto es menos rho
sobre y menos r0. Y ahora sí, esta cosa de aquí sí es menor que 0, ¿no? Es definida negativa. Ok, entonces, por el criterio de Dulac-Bendixson, estrellita no tiene órbitas periódicas. O separatrices compuestas. Separatrices. Ciclos, perdón. Separatrices compuestos en el primer cuadrante. Ok, ya. Ahora, el segundo teorema nos dice que en el mismo caso, el equilibrio endémico es globalmente estable. Y vamos a aplicar aquí el teorema de Poincaré-Bendixson. Entonces, si R0 es mayor que 1, el equilibrio E1 es globalmente estable. Siempre que la condición inicial para I sea positiva. Entonces, primero, tenemos que ver que las soluciones del sistema son acotadas. Y tomemos, acá vamos a tomar como rho, corro al mínimo de rho y 1. Y vamos a hacer x punto más y punto. Esto está acotado por rho menos rho gorro por x más y, ¿no? Y luego vamos a acotar esa, la x más y, con un exponencial. Entonces x más y la podemos acotar con k. Perdón, no. Una capa. Capa e a la menos rho gorro t más rho sobre rho gorro por 1 menos e a la menos rho gorro por t. Aquí capa es la condición inicial. Y tenemos que el límite, el lim sub sobre t para x más y siempre va por debajo de rho sobre el rho gorro, ¿no? Entonces, esto nos dice que las soluciones para estrellita son acotadas. Ok. Entonces, de allí tenemos que el primer cuadrante
es positivo en variante, ¿no? Además, el resultado anterior nos dice que no tenemos los otros tipos de equilibrio que propone Poincaré Bendixson, ¿no? O sea, no tenemos ni ciclos límites, ni de las otras trayectorias, ¿no? Además, el primer cuadrante, además de ser positivo invariante, contiene al omega límite de toda condición inicial, ¿no? Entonces, el primer cuadrante es positivo invariante. Y contiene al omega límite de cualquier condición inicial, ¿no? Los aplicamos Poincaré-Bendixson. Ok, si R0 es mayor que 1, vamos a aplicar Poincaré-Bendixson. R0 mayor que 1. Si Y en 0 es igual a 0, entonces la solución es... permanecen en el eje X. Y convergen al E0, ¿no? Ese, digamos, no es el que nos interesa. Ahora, si Y0 es mayor que 0, entonces, E0 no pertenece al omega límite de digamos, el punto U0, donde U0 no es otra cosa que X0 y E0. ¿No? No me acuerdo que... Creo que nada más le habíamos puesto el omega, ¿no? El omega de U0. Ok. En este caso, ya lo habíamos visto, E0 es punto silla. Ahora, como E0 no está en este y E0 es punto silla, entonces W0 tiene que contener otro equilibrio. Que tiene que ser por el teorema anterior, pues no puede ser más que el E1 y ya acabamos. Ok.
Entonces, en el caso del SIR con dinámica demográfica, el equilibrio libre de enfermedad pierde estabilidad cuando R0 es, pasa el umbral del 1, y el equilibrio endémico va a ser estable en ese caso, ¿no? Y estable globalmente. Bien, entonces le paramos acá con el modelo SIR con dinámica demográfica, ¿no? Entonces vamos a hablar de otra cosa. Entonces vamos a hablar de transmisión vectorial. Este es el modelo de Ross MacDonald. Entonces, esta es una enfermedad que es la enfermedad de la malaria, que transmite un mosquito del género Anopheles. Ronald Ross fue un médico y bacteriólogo que descubrió justamente que eran los mosquitos los que transmitían la malaria, y se ganó un premio Nobel en 1902. La conclusión que tuvo Ronald Ross en su momento fue que si disminuían la población de los mosquitos, pues iban a disminuir la tasa de contagios de malaria, ¿no? Y aunque sus investigaciones le valieron un premio y generalmente era aceptada como una buena explicación, El mecanismo de control que él propuso no se aceptó, porque lo que se decía era que era imposible exterminar a todos los mosquitos en una región, y que si se pudiera iban a volver a crecer su población muy rápido, ¿no? Ahora, lo que Rosa contraargumentó fue: no es necesario matar a todos los mosquitos, es necesario mantener el contacto de los mosquitos con las personas por debajo de un umbral, ¿no? Y ese umbral lo que va a hacer es controlar la velocidad de las infecciones, ¿no? Ok. Entonces, lo que ocurre con el mosquito de la malaria es que hay un protozoario, son distintos tipos de protozoarios, pero bueno, hay un protozoario que se transmite al mosquito, el mosquito se infecta y luego el mosquito se lo transmite a la persona cuando lo pica, ¿no? Pero uno se lo transmite nuevamente a algún mosquito que no esté infectado y que te pique estando tú infectado con ese protozoario. Ok, entonces esa es un poco la dinámica, ¿no? Tienes humanos y mosquitos. Entonces, mosquito infecta a humano y humano infecta a cualquier otro mosquito, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Vamos a llamarle N a la población de humanos, y vamos a llamarle V de vectorial, de vector, a los mosquitos.
¿no? Entonces, vamos a llamarles. Ah, bueno. Otra vez vamos a suponer que las poblaciones totales son constantes. Por la velocidad de la infección, de nuevo no vamos a considerar aún demografía en este caso. Y vamos a llamarle X barra a los infecciosos o a los humanos infecciosos. Y Y barra a los mosquitos infecciosos. Entonces aquí nos van a interesar quiénes. Nos vamos a concentrar en la dinámica de los susceptibles. Entonces, las poblaciones que nos van a interesar son los humanos susceptibles, que van a ser n menos x punto x barra, y los moscos susceptibles también, que son v menos y barra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la velocidad de transmisión de un mosquito a un humano y de un humano a un mosquito? Las de los mosquitos, pues no sabemos, no tenemos certeza de cuando un mosquito nos pica, no sabemos con certeza si nos va a infectar o no, porque no sabemos cuál está infectado y cuál no. Lo que es cierto es que mientras más piquetes reciba una persona, más probable es que cache una infección de estas. Entonces, el parámetro que nos va a interesar en el modelaje de esta enfermedad es el número promedio de picaduras, ¿no? Entonces, ese parámetro vamos a llamarle B. Es el promedio de picaduras por mosquito diarias por mosquito por individuo, ¿no? Entonces, ¿cuántas picaduras recibe una persona por día? Pues son el promedio de picaduras diarias por mosquito multiplicado por la población de mosquitos sobre qué tantos humanos tienes para picar, ¿no? Estas son las picaduras diarias por humano, ¿no? Que recibe cada humano. Ahora, de estas picaduras no nos interesan todas, sino nada más la proporción de infectados, de mosquitos infectados. Entonces, de todas las picaduras, si la multiplicamos por la proporción de mosquitos que están infectados al tiempo T, estas son las picaduras de mosquitos infectados, ¿no? Recibidas por personas, ¿no? Y entonces, ¿cuántos posibles infecciosos hay para el siguiente paso? Pues vamos a tener esto por cuántos individuos humanos susceptibles tenemos, que son n menos x barra, ¿no? Estos son los humanos susceptibles que son picados por mosquitos infectados, ¿no?
Entonces son los humanos susceptibles picados por moscos infecciosos. ¿No? Y bueno, de todas estas picaduras, pues va a haber algunas que son efectivas, ¿no? O sea, no todas las picaduras van a provocar van a provocar enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que alfa son las picaduras efectivas, o es un parámetro de efectividad de transmisión, si quieren. Entonces, llamémosle efectividad de transmisión. Entonces, los nuevos, la tasa de transmisión de la enfermedad, en todo caso, va a ser alfa por BV sobre N, Y barra T sobre B por N menos X de T bar, ¿no? Ok. Ahora, esto es, digamos, desde el punto de vista de las personas. Desde el punto de vista de los mosquitos, de estas picaduras, la B por V sobre N, se realizan a cierta cantidad de humanos, que pueden estar infectados, ¿no? Entonces, los mosquitos van a picarle a cierta cantidad de humanos que pueden estar infectados, ¿no? Y si el mosquito era susceptible, entonces podría enfermarse. Eso depende de cuántos humanos hay, cuántos humanos hay infectados, pero también de la efectividad para transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a tomar esas dos partes, ¿no? En un solo parámetro que se va a llamar delta. Ok. Esos son los mosquitos. Es la transmisión desde el punto de vista del mosquito, ¿no? Ahora, los humanos se recuperan. Y vuelven a ser susceptibles. Se recuperan a tasa proporcional al número de infectados. Una tasa proporcional, digámosle mu. Se recuperan. Los mosquitos podrían recuperarse, pero el problema acá es que viven tan poco. Que un mosquito enfermo se va a morir enfermo, ¿no? Entonces, en el caso de los mosquitos nos interesa mu, que va a ser la tasa de mortalidad per cápita de los mosquitos, ¿no?
Y vamos a escribir m va a ser v sobre n. Entonces nuestro modelo son la población de personas infectadas, cómo va a cambiar respecto del tiempo, pues va a ser alfa por b por la m por y barra sobre v por n menos x barra, todo eso menos mu por x barra, y la d y barra respecto de t va a ser delta por b x barra sobre n b sobre b menos y barra, que son los moscos susceptibles, todo eso menos la tasa de mortalidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a normalizar las dos poblaciones y vamos a considerar en términos de que se propone que no cambia a lo largo de la dinámica la población, vamos a tomar x como x barra sobre n y y igual a y barra sobre v, ¿no? Y entonces el sistema queda como dx en dt igual a alfa b m y de t 1 menos x de t menos mu x de t, y dy en dt es igual a delta b x de t por 1 menos y de t menos nu y de t. ¿Y esto dónde va a estar sucediendo la dinámica? En el cuadrado de igual a las xy, tales que 0 es menor o igual que x y y es menor o igual a 1. ¿No? Ok. Entonces este modelo vamos a ver los puntos de equilibrio. Claramente el 0, 0 es el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? En términos de tener las dos poblaciones susceptibles sin infectados, ¿no? Ahora, hay un equilibrio endémico, ¿no? Que corresponde con de este lado tendremos esta cosa igual a mu xt, entonces tendríamos x igual a esto de acá sobre mu, ¿no? Y de este lado vamos a tener y igual a esto de acá sobre nu, ¿no? Como mu y nu son parámetros no negativos, entonces de hecho son positivos, podemos encontrar ambos puntos de equilibrio, y la idea de lo que sigue es cómo hacemos suficientemente rápido el análisis para describir la estabilidad local, ¿no? Pues una es hacer el cálculo de las matrices jacobianas y demás, ¿no? Pero acá vamos a usar un trucazo para este y para otro modelo, ¿no? Que va a ser describir a este modelito como si fuera una dinámica ecológica o bien de especies que compiten o bien de especies que cooperan. Entonces, podemos
Para dos especies que cooperan o compiten, podemos escribir la linealización como una matriz que en ese contexto se llama la matriz ecológica. Esa matriz ecológica en la diagonal te dice cómo es la dinámica dentro de cada una de las especies, y fuera de la diagonal lo que tienes es cómo es la interacción entre esas especies. Entonces, los elementos fuera de la diagonal de la matriz jacobiana te van a decir si se trata de un sistema competitivo o cooperativo. Si todos los elementos de la diagonal son positivos, entonces es cooperativo, y si todos son negativos, entonces es competitivo. Pero podemos generalizar esa idea y entonces decir, bueno, son cooperativos o competitivos en este contexto, ¿no? Y el contexto nos lo va a venir dando cierta región del plano en donde vamos a estar jugando, ¿no? Entonces, déjenme cerrar la sesión de hoy nada más platicando cómo es el otro modelo con el que vamos a jugar, y vemos los resultados de ecología la próxima sesión y regresamos al análisis de ambos modelos, ¿no? Entonces, el otro modelo es el SEIR. El modelo SEIR lo que dice es, vas a tener tus susceptibles, tienen contacto con algún infeccioso y pasan a una fase de estar expuesto, y después de cierto tiempo de exposición pueden ser infecciosos, y después de ser infecciosos quedan removidos del sistema, ¿no? O sea, tienen cierta... dejan de infectar, ¿no? Además, pues vamos a suponer que tenemos una tasa de nuevos individuos y una tasa de mortalidad, pero vamos a considerar es una trampa que vamos a hacer, pero vamos a tomar la lambda igual a la, no como en el modelo anterior que vimos, sino pues vamos a cerrar la población arbitrariamente, ¿no? Entonces, a la tasa de infecciones, pues va a ser vía una alfa que tiene que ver con la infección de los susceptibles, ¿no? Entonces, un susceptible en contacto con un infeccioso se va a infectar, pero va a pasar a la población expuesta. Los expuestos van a pasar con cierta tasa sigma a la infección, y de la infección vamos a tener una tasa beta de recuperación, ¿no? Y vamos a normalizar. Vamos a tomar S minúscula igual a S sobre N, I minúscula igual a I sobre N, y R minúscula igual a R sobre N. Entonces el sistema queda como la derivada de S respecto de T igual a mu menos beta S de T por I de T, o bueno, omitamos las T de momento, beta S I menos mu S. D E respecto de T es beta S I menos sigma E menos mu E, ¿no? Que es la mortalidad. D I en D T son los que pasan de aquí, ¿no? Entonces vamos a tener los sigma E. Perdón, estas no son betas, sino alfas. Alfa SI. Alfa SI. Sigma E. Menos los infecciosos que van a pasar a ser removidos. Y los infecciosos que mueren. Y la R son los removidos menos los que mueren en la clase de los removidos.
Ok, entonces este otro sistema, que otra vez tenemos n igual a s más i más e más r, tiene una ecuación que es la podemos escribir en términos de las otras dos, ¿no? Entonces, como podemos escribir r igual a n menos s menos i menos e, r resulta, además de ser de removido, ser redundante, y podemos jugar nada más con este sistema reducido de 3x3, al cual vamos a describir en términos ecológicos como un sistema cooperativo o competitivo, ¿no? Entonces, la dejamos aquí por hoy y empezamos la siguiente sesión hablando de la ecología de sistemas cooperativos y competitivos, cómo los describimos con ecuaciones diferenciales, y regresamos a estos dos modelos a hacer el análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, por hoy la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.